Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Hoy no voy a poder activar la cámara porque no tengo luz. Estoy con puro dato. De verdad, ay, no. Ay, sí, se me acaban los datos y me desconecto, ya sabes. No le creo. Sí. Bueno, pero lo importante es que va a estar con nosotros. Eso es determinante. Así es, así es. Así que bienvenida. Gracias, Lee. Hola Margarita, bienvenida. Buenas noches, Lick, ¿qué tal? Pues muy bien, acá muy contento de que ya estén sumándose. ¿Y usted cómo ha estado? Bien, también. ¿Cómo anda esa pintura? Bien, muy bien. Bien interesante realmente lo que hace. Ya estuve viendo y bien interesante. Sé que a la colega cuando venga le va a interesar mucho. Sí, tratamos de inventar de todo un poquito. No, pero es un arte, es un arte. Le felicito porque eso hace que de repente elementos que de repente podían estar escondidos salgan a la luz. Y eso es un arte. Sí, a veces lo que falta es el apoyo. Es cierto, pero a veces es necesario exhibirlos en un lugar donde existan un segmento que le interese este tipo de productos y sé que van a ver, ¿verdad? Y que hay. Sí. Sí, porque sí, o sea, se ha vendido, pero es poco, entonces, Y pero sí. es cultural a veces, Margarita, debes saber eso, que a veces es cultural también. Las personas a veces les cuesta un poco apreciar el arte, ¿verdad? Pero también depende del lugar y de la perspectiva que se tenga. Bienvenido, Gerson. Sí, eso sí. Se cayó. Gracias.
Entonces sí es importante, pero va a ver que van a haber buenas noticias. Estoy más que convencido que van a haber excelentes noticias. Sí, primero Dios que sí. Sí, la verdad que el arte siempre es una de las cosas que más debemos explorar y por supuesto más debemos estar atentos a ello, ¿verdad? Así que le felicito por esa destreza, esa experticia, ¿verdad? Porque no solo es una habilidad, es una experticia que tiene y eso da mucho y tenga por seguro que sí tengo claro, las oportunidades llegan y ya va a ver que van a tocar y hay que estar preparados ahí para la capacidad instalada de poder producir todo ese arte que usted hace. Sí, yo siento que es bueno, al menos a mí me ayuda bastante a como a desestresarme. O sea, uno se desconecta prácticamente del mundo, porque al menos cuando yo me pongo a pintar, yo me desconecto de mis redes sociales y es como que ocupo mi tiempo en algo productivo. O sea, no estoy quemando mis ojos en una pantalla, sino que me estoy quemando en hacer arte. Pues, o sea, ese es Y la el verdad que se nota porque no solo en no solo en la parte del trazo, ¿verdad? Sino el tipo de dibujo que se hace, de ilustración que se hace, sí. eso es muy particular, ¿verdad? Es muy particular. Y Sí. sí, muy, muy propio. Recuerdo que en la universidad que yo estudié en la primera, que es en Palos de la Frontera, la radio en Sevilla. Los monjes que están a la par, es una iglesia que estaba ahí a la par del Río Tinto, donde salió Cristóbal Colón. Ellos hacen, en este caso, unos lienzos, ¿verdad? Directamente, pero son vendibles increíblemente, pero es cultural. Así que Sí. espere, espere la puerta y va a ver que va a llegar la oportunidad de poder vender. Ya tenemos a una buena cantidad de compañeros y compañeras. Alexandra, bienvenida. Tatiana, Irma, Judith y Buenas noches, Gerson. licenciado, un gusto. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí un día más conectada en clase. Eso significa constancia y la llave del éxito se llama constancia. Así es, gracias, licenciado. Un placer y vamos a comenzar exactamente en 30 segundos para todos aquellos que han sido muy diligentes de estar conectados. Traemos un tema muy importante hoy, que es el roleplay. Me imagino que ya lo vieron. Vamos a hacer dos enfoques claramente. El roleplay se ubica como una estrategia de coach, ¿verdad? Que se debe de desarrollar. Y en el área de las ventas es fundamental. Es fundamental. Entonces, el roleplay vamos a estudiarlo desde dos perspectivas, ¿verdad? La perspectiva de premisa, la perspectiva explicativa, pero también la perspectiva desde el punto de vista, ¿cómo nos ayuda esto en el área de ventas? Nosotros hacemos roleplay con los vendedores, con los supervisores, con los gerentes, en el manejo en determinado momento de técnicas y en el manejo en determinado momento de estrategias. También se utiliza cuando hay manejo de talento humano, ¿verdad? Eso es importante. Así que, bienvenidos. Nuestra agenda va a estar, en este caso, muy, muy apetecible. Vamos a estar compartiendo con ustedes la primera fase sobre lo que es el roleplay, ¿verdad? Traigo un material muy importante de lo que, en este caso, está en la plataforma. Usted puede acudir a la plataforma. Por favor, haga los laboratorios, ¿verdad? Estamos ahí en la plataforma. Pero traemos una combinación de practicidad, de pragmatismo, de que no solo tengamos el fundamento, sino que también tengamos la particularidad de entenderlo en la vida real. Porque más que leerlo, tenemos que practicarlo. Es el roleplay es una técnica que pasa por esa conversión de estrategia, ¿verdad? Convirtiéndose en este caso un elemento estratégico directo, ¿verdad? Y se utiliza ciertamente para las objeciones, que ese es nuestro tema de ahora, pero también para la venta pura. Nosotros le llamamos venta pura aquella que es la venta al detalle, la venta ya por cartera de clientes. Nosotros tenemos una cartera de clientes muy, muy, muy amplia
diferentes tipologías de clientes y entonces tenemos que jugar mucho, ¿verdad? Esa parte del juego de roles. Roleplay habla de eso, juego de roles. Déjeme entonces comentarle, nuestra agenda va a estar así. Platicamos un poco, su servidor le platica sobre el roleplay, ¿verdad? Un poco la experiencia con las empresas. Desarrollamos esas dos líneas claras y por supuesto luego me gustaría que usted escuchara, siempre pidiéndole ahí de favor que por norma de INSAFOR me acompañe siempre con su cámara y encendida y por supuesto que usted vea qué elemento. ¿Ah? Alguien me preguntaba esta semana en una clase de una maestría, me decía, ¿cómo sé qué es lo que debo de aprender? Es sencillo. ¿Qué cosa le sirve a usted? ¿Verdad? ¿Qué cosa le sirve a usted? Y roleplay es una de las cosas que le van a servir. Esta es la hermana gemela de lo que se llama técnica de espejo. Pero roleplay es un poco más amplio, más complejo, pero más sencillo también. Entonces déjeme un poco compartirle lo que traemos esta tarde-noche, ¿verdad? Ya fresca, que usted está en este caso ya en su casa. Y vamos a verlo desde el punto de vista de las objeciones directamente. ¿Cómo podemos, en este caso, manejar el roleplay dentro de la utilización del mismo? Si hablamos del roleplay, es una técnica que va a convertirse directamente sobre lo que es una estrategia. Y déjeme decirle que cuando hablamos que se convierte en ese, porque es un proceso que muta, va a depender del área en que usted pueda desarrollarlo. Es decir, es una técnica en conversión de estrategia y es dinámica. Es dinámica, ¿por qué? Porque se pone de manifiesto una parte de simulación, dramatización y por supuesto lo que significa roleplay, juego de roles. Hay que jugar un rol, hay que practicarlo. Y usted me preguntaría, ¿esto se hace en ventas? Claro que sí, usted me imagino que lo habrá hecho. Y consiste en dar a dos o más personas que representen una situación de ventas de un caso concreto. Es decir, están actuando el papel de algo que sucede todos los días. Usted lo habrá hecho con su gente. Es decir, simular lo que pasa con un cliente en una llamada, en una entrevista, en el cierre de una venta, en la prospección, en la objeción, que es el tema que nos obedece ahora. Y el objetivo de esto es lograr no solo que se represente una simulación, sino que salgan a la luz aquellos elementos que se están usando, utilizando, ya sea bien o mal. Porque eso es lo que trata el roleplay, descubrir qué son los elementos. Déjeme entonces platicarle un poco sobre la matriz que traemos ahora, que es una matriz visible. Si usted ve, es una matriz muy sencilla, muy práctica. Indudablemente esta actividad nos va a servir para conocer esas actitudes que de repente en el área de ventas se vuelven cruciales, determinantes, no únicamente funcionables, sino de vida o muerte. Cuando hablamos en este caso de roleplays, entonces estamos hablando de un juego de roles, simular una venta. Tomo a otra persona y le digo, vamos a simular una venta. Este es el hermano gemelo de lo que se llama la técnica del espejo, solo que en la técnica del espejo es unipersonal, estoy frente a un espejo, acá no, tomo a una persona y doy el tratamiento de lo que podría ser una objeción y la persona tendrá que utilizar todos aquellos elementos, todos aquellos diálogos, todos aquellos briefs, todos aquellos training que de repente puede hacer y que el coach haya dado para mejorar de repente quizás algún error habitual que hay. Uno de los errores más habituales es que no se practica, no se piensa. Y por supuesto, no se predice a qué cosa nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando a una eventualidad de un cliente negativo, de cierre, hostil, hostil, dominante. Entonces, hay que descubrir cuál es el error más habitual. Puede estar en la forma que nos expresamos, puede estar en la forma que vemos. Esa es una de las cosas que el roleplay hace. Y esto lo hace a través de una vivencia. Es decir, vive el momento, es la simulación. Y usted me dice, ¿hacen eso? Claro, cuando estamos dando, en este caso, el seminario de técnicas de venta, así como acá,
les hacemos, en este caso, que simular un hecho de ventas, ¿verdad? De objeción. Y queremos detectar cuál es el error habitual que hay. A veces el error habitual es que se presume que manejamos ya estrategias de venta. Debemos ir siempre a la raíz, debemos prepararnos, porque la vivencia nos hace de repente despertar, colocar al descubierto cuál es el error. No es poner en vergüenza a la persona, es ubicar sobre qué se está fallando. ¿Sabe que uno de los elementos que más se falla es que no nos preparamos? No nos preparamos por una entrevista, no nos dieron la visa por eso mismo, no nos dieron el empleo por eso mismo. No, voy a ver qué sale. Exactamente, sale al descubierto el mayor error. Y Roleplay habla de eso. ¿Cuál es el rol que usted tiene? ¿Qué estrategia ocuparía? No, yo le hablaría de las características. No, yo le hablaría de los beneficios. Y probablemente solo tendrá segundos, minutos para poder hacer esa llamada de atención para jalar, ¿verdad? Para halar, para atraer, ¿verdad? Para hacer el punch directamente. Y esto es una técnica indudablemente que nos permite visualizar aquellas cosas que de repente parecieran ser que no se van a mejorar, pero es una mejora continua. Es una mejora continua. Yo doy un curso que se llama Oratoria Práctica para Vendedores. Y esa es una técnica de mejora continua. ¿Cuál es el diálogo que se mantiene? La gente, en este caso, percibe en usted una persona agradable para platicar. ¿Hay algo nuevo que decir? O es lo mismo. La mejora continua es el descubrimiento de algo que de repente quizás usted lo había visto, pero se lo presentan con una óptica diferente. Es una técnica de mejora continua. Eso demanda que usted esté estudiando, eso demanda que usted esté preparando. Es un simulador. Tomo a una persona y le digo, hey, vamos a simular una objeción. Y tú me vas a tratar de vender, yo voy a objetar. Y ahí es cuando sale todo al descubierto, el mejorar el error habitual. A veces el error habitual, le voy a ser muy honesto, está muchas veces en las palabras, está muchas veces en el nerviosismo. Está muchas veces en que no hay un training de la técnica para superar aquellas posibilidades. Por ejemplo, que un cliente me diga que mi producto o mi servicio no sirve, tengo que estar preparado, ¿verdad? Es una de las cosas que siempre enseñamos a lo que es el liderazgo en el área comercial, en el área del liderazgo político. Enseñamos también en esas áreas del área social que hay que estar preparado para cuando nos dicen no. El problema es que no estamos preparados para cuando nos dicen no y nos molestamos. El training, ese entrenamiento de la técnica para superar la objeción, es que hay que simularlo todos los días. ¿Qué voy a decir? Ante la negativa de la calidad, ante la negativa del precio, ante la negativa del tiempo de espera, ante la negativa del servicio al cliente, ante la negativa de que hay poca atención, ese es el simulador que debemos hacer. Hay que simular. Y su gente, y usted y yo, debemos hacerlo. Debemos hacerlo porque con ese entrenamiento va a superar las objeciones. ¿Sabe por qué? Porque van a salir no solo por la que está usted tratando de buscar una solución, sino por aquellas que de repente quizás no están al descubierto. ¿Sabe cuál es la que no están al descubierto? Son aquellas que están basadas en nuestras fragilidades, debilidades, sobre aquellas cosas que nos creemos autosuficientes y pensamos que porque ya tenemos 10, 15, 25 años en el área de ventas, podemos manejar. Nunca será suficiente la preparación que hagamos. Y el roleplay es eso. Tome los roles de alguien que puede perder los estribos. Hay clientes que pierden los estribos y tenemos que estar preparados para saber qué hacer. Mostrar la técnica significa cómo habla, cómo observa, cuál es su lenguaje corporal. Si de repente hay una objeción, usted, eso no es cierto, eso no es cierto. No puede usted me dice, sí, eso, Marvin, eso es obvio, pero a veces no estamos preparados para algunas objeciones. Hay que mostrar la técnica. Para eso hay que hacer un simulador. Tiene que tomar usted la persona, tiene que usted mismo hacerlo con alguien más y decirle, mira, yo lo hago de esta manera. ¿Qué piensas? ¿Qué haces? ¿Cómo lo ves? Y rápidamente, rápidamente, o fortalece el hecho, o rápidamente coloca al descubierto aquellas fragilidades.
Y no hay mejor cosa que encontrar fragilidades porque podemos atacar esas fragilidades. El simulador nos va a ayudar a que podamos, ese juego de roles nos va a ayudar a que nosotros podamos tener claramente una simulación de lo que está pasando. ¿Cómo se siente alguien? ¿Cómo se percata? ¿Sabe que cuando llega esa situación ya en la vida real, no lo toma por sorpresa? Usted dice, yo sabía que iba a decir esto. Estoy preparado. Y hasta hace un briefing, se lo memoriza, tiene un guión quizás y lo anda repasando. Eso se llama diseño de estrategia. Mostrar la técnica debe de tener usted una estrategia. ¿Y sabe qué es una estrategia? Es una respuesta. Las estrategias son respuestas ante problemas que tenemos. Usted debe de manejar un lenguaje técnico. Usted dígale, mire, la estrategia nuestra se basa sobre la técnica y cuando usted empieza a hablar técnicamente, actúa técnicamente. Y eso es un principio fundamental. Si usted de repente utiliza las palabras al azar es porque no se prepara, pero si usted sabe que hay un error al descubierto, por ejemplo, el error más descubierto es que no hay dominio y conocimiento del producto y cuando lo hay, hay menosprecio del cliente. No, yo le voy a explicar porque yo conozco esto. Hay menosprecio. Se coloca al descubierto y la actitud florece. La forma de ver, la forma de hablar. Es que yo así hablo, así estoy enojado. Ese es el problema. En el juego de roles, eso es lo que sale el diseño de la estrategia parte por eso. Y usted puede decirle como gerente, como supervisor, como un partner, ¿verdad? Un compañero, puede decirle, mira, el lenguaje que ocupas es un lenguaje muy árido, es un lenguaje que golpea y la gente no se va a quedar de esa manera. Por eso hay que mostrar la técnica. ¿Por qué? Porque ha diseñado una estrategia. ¿Y qué es diseñar una estrategia? Tener una respuesta. Tenga una respuesta claramente. Tenga una respuesta. Si no tiene respuestas, entonces la objeción no va a poder superarse. Y para esto es necesario que las personas que están involucradas en el proceso de ventas participen. Participen. Mejore el error habitual. ¿Sabe que el error habitual pasa por la forma en que hablo, por la forma en que veo, por la forma en que atiendo, por la forma en que presento el producto o servicio? Miren, nosotros tenemos 25 años de tener este producto o servicio. ¡Wow! Ese tono es despreciativo. Ese tono es peyorativo. Ese tono le está diciendo al cliente, si usted no lo quiere, pues usted está perdiendo lo mejor, no nos interesa. Cuidado, hay que mejorar el error. El tono de voz, el énfasis en nuestra voz es determinante. Es determinante. Quiero decirle y quiero comentarle con mucha precisión y convicción que nuestro servicio y nuestro producto tiene todos los niveles de aceptación que la gente que a usted le visita va a necesitar. Nosotros somos lo que usted andaba buscando. Y sabe una cosa, que tenemos el tiempo especialmente para usted. El tono de voz habla mucho y va a mejorar el error. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos con algunos vendedores? Que no quieren estar al descubierto. No hay mejora continua, no hay una vivencia, no quieren hacer el ejercicio. ¿Sabe por qué no quiere hacer el ejercicio? Dice, es una tontería. No, 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 no es una tontería. Eso se llama coach. Hacer un coach, ¿verdad? Hacer que alguien, en este caso, entre en esa dinámica, es alguien que sabe que la mejora continua es parte de la vida. Es parte de la vida. No puedo pensar yo que la vida me va a dar, en este caso, todo al azar y sin prepararme. El diseño de una estrategia depende de dos cosas. Número uno, que usted haga un diagnóstico de quién está frente a usted. Tiene que hacer un diagnóstico. ¿Quién es la persona que está frente a mí? ¿Quién es? Eso parte de un diseño de una estrategia. ¿Quién es el que está ahí? Haga un diagnóstico, vea, perfile. Y la objeción va a ser mucho más sencilla de poder solventar. Haga un diagnóstico para diseñar estrategia. Haga un rol. ¿Qué haría yo? ¿Cuál sería la solución? Ante el precio, ¿cuál sería la solución? Ante el lugar donde lo vendo, ¿cuál sería la solución? Ante este argumento, ¿cuál sería la solución? Es el primero, hay que hacer un diagnóstico. Y lo segundo, siempre venda beneficio. Siempre venda beneficio para diseñar una estrategia. Ciertamente haga un diagnóstico, pero ciertamente venda beneficio. ¿Cuál es el beneficio
de que usted tenga este curso. ¿Sabe cuál es el beneficio que usted tenga este curso? Va a tener frescura. ¿Sabe cuál es el beneficio de estar acá? Es que usted se está dosificando de algo que después de la pandemia ha quedado al descubierto. En 6 meses, es únicamente el lapso máximo que usted debe pasar sin capacitarse, porque lo contrario no está actualizado. Y la dosis, en este caso, del posicionamiento que hay en nuestras mentes, se va, en este caso, en un letargo de sueño, de un sueño de repente representado por actitudes negativas, y usted no va a poder diseñar una estrategia. Entonces, Marvin, ¿cómo diseño una estrategia con roleplay? Haga un diagnóstico. ¿Sabe cómo se hace un diagnóstico? Observe, escriba, describa y perfile debilidad, fortaleza, qué oportunidad, qué amenaza. Es que estos roles, el juego de roles nos hace tener la vivencia, tener una técnica de continua mejora, nos va a permitir tener respuestas. La gente no quiere escuchar problemas en usted ni en mí. Quiere escuchar a gente que tiene respuestas, a gente que puede dosificar respuestas. Mostrar la técnica significa, ¿usted tiene una técnica para poder abordar a alguien? ¿Usted sabe cómo saludar a alguien? Yo sé cómo saludar. ¿Usted sabe cómo dominar de repente a una persona cuando la persona no quiere escucharle? Cuando la persona tiene toda la dimensión de argumentos, precio, plaza, promoción, ¿verdad? Y completamente. Entonces, si usted conoce, hace un diagnóstico, va a evaluar fragilidades de abordaje. En este juego de roles, roleplay, evaluamos la fragilidad. ¿Y qué es evaluar la fragilidad? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Usted evalúa las debilidades y usted puede atacar. Usted puede fortalecerse. Usted puede visualizar dónde está la respuesta. Y eso, el manejo de nuestras emociones, se le llama inteligencia emocional. Es el juego de roles. Saber que de repente aquella persona puede perder los estribos, pero yo no puedo. Juego de roles. Roleplay. Las objeciones parten por el manejo de emociones. ¿Sabe por qué de repente perdemos clientes? Porque el juego de emociones, la vivencia que nosotros perfilamos, no es la más adecuada. Las palabras que utilizamos no son las más cercanas a lo que deberíamos de tener. No estamos dentro de esa dimensión de vivenciar qué es lo que siente el otro. ¿Qué es lo que siente? Me molesta a mí en lo particular esperar mucho. Me molesta a mí mucho cuando voy a una farmacia y veo que hay dos señoritas tomándose un café. Yo estoy parado esperando y me ven como diciendo, sí, ya te vimos, espéranos un momentito. Y de repente no tener la forma o el famoso discurso. Buenas tardes, bienvenido a su farmacia fulana de tal. ¿En qué le podemos servir? Es una forma mecánica. Es una forma mecánica. Me está diciendo, estoy aquí por necesidad, estoy pasando el agua. Apúrese, deme qué es lo que necesita, porque yo este día he venido un poco de malas. Eso hay que vivenciarlo con su gente, haga eso, vivencie, descubra cuál es el error. ¿Sabe? Algunos de ustedes han mencionado que les han buscado a ustedes porque ustedes han tenido la mejor actitud. Estaba este día en una farmacia y la persona tenía la particularidad de estar pasando por un día oscuro, gris. Y me dice, ¿tiene la tarjeta frecuente? No la tengo. Bueno, no le podemos hacer descuento y no le puedo dar mi DUI. Permítame. Se fue. Me dejó. Y digo yo, si esto ocuparan un juego de roles, supieran lo que se siente, supieran el desprecio que se siente. O sea, no me está regalando nada. Yo estoy comprando. Por eso es importante roleplay. Ver cuáles son las objeciones, el trato, la vivencia, la técnica. ¿Qué técnica ocupa? ¿Cómo saluda? Ajá, ¿en qué le podemos ayudar? Ajá, ese, no le voy a mentir, a mí me llamaron y la persona que estaba en el call center me decía, ajá, ¿con quién tengo el gusto? Ajá, ¿con quién tengo el gusto? Pareciera ser que la muletilla es algo atractivo y es todo lo contrario, es destructiva, porque baja todo el perfil
profesional técnico que usted pueda tener de su marca, de su servicio, del negocio que usted tiene. Usted puede, en este caso, tener un mini súper, tener de comida a la vista y la gente quizás va a preferir llegar ahí, quizás porque la sonrisa, la inmediatez, la rapidez es tan importante, así como aquel que es gerente que está acá, así como aquel que de repente sabe cómo evidenciar el error. Indudablemente, se premia en público, pero se recomienda en privado. No lo olvide eso, en el juego de roles. No lo haga frente a todos, qué barbaridad, qué error más garrafal. Puede evidenciar de repente, pero podemos mejorar. ¿Por qué? Porque al final también usted, como gerente, como supervisor, como vendedor, deberá de manejar la inteligencia emocional. El juego de roles se basa entonces en qué, Marvin? En simular las objeciones para poder tener respuestas. Si no simulamos, no vamos a ser empáticos. ¿Sabe que una de las cosas que en las técnicas de ventas siempre debe ser es que usted debe de sentir lo que la otra persona siente? Si no hay producto, si no hay precisión, si no hay precio, si no hay prontitud, si no hay plaza, si no hay timing, si no hay claramente el manejo de servicio al cliente. ¿Sabe que el servicio al cliente es también conocer a quién está frente a nosotros? Y cuando yo identifico que el que está frente a mí es el que paga mi salario, entonces yo me preparo mucho mejor. Yo me preparo mucho mejor. Qué gusto saludarles. Qué gusto verles. El juego de roles es importante. Hay que simularlo. Es parecido, es el hermano gemelo de la técnica de espejo. Usted ya sabe que la técnica de espejo es colocarse frente a un espejo, hacer el brief de presentación y hay que hablarlo. El peor error que comete el salvadoreño, el guatemalteco, el hondureño y toda la región centroamericana es decir la famosa frase: no se preocupe, yo voy y ahí me va a salir algo. Eso significa cero preparación. Cero preparación. El juego de roles es hacer un training de lo que debería yo decir, de cómo enfrentar a alguien que me eleva la voz, a alguien que me presenta un argumento indiscutible, porque probablemente el producto que nosotros tenemos tiene un alto precio, probablemente tiene una alta calidad, pero probablemente tarda mucho en llegar. ¿Cómo discutimos eso? Para eso es el juego de roles. Para eso es, para determinar qué cosas son las que yo debo hacer. No hay peor cosa que enfrentarme a alguien y no saber qué tipo de respuesta pueda darle yo. Entre mayor sea el juego de roles, entre mayor sea lo que yo me prepare, lo que el brief que yo haga, la incidencia que yo haga en lo que digo, en lo que veo, en lo que escucho, mayor va a ser la recepción que yo pueda tener para dar una respuesta. Hay momentos que no quedarán mucho margen para dar respuestas, pero si yo me preparo, puedo tener respuesta. Por ejemplo, ¿por qué su inventario es tan corto? ¿Por qué si yo le pido cinco elementos de lo que usted vende, no los tiene? Debería tener una respuesta técnica. Qué gusto saludarles, amigos, y qué placer que ver a algunos colegas y que estén por acá, ¿verdad? Este tempranito. Alejandro Rolando Renderos, ¿con qué se queda, Alejandro? Buenas noches. Buenas noches. Pensé que íbamos a jugar de uno ser vendedor y el otro iba a ser Ya, ya viene, cliente. está leyendo el libreto, ya viene, ya viene, ya viene. Ah, ok. Pues eso, que hay que saber cómo tratar al cliente, simplemente hay que prepararse, hay que estar atento y pendiente de los errores que cometemos a la hora de vender y mejorarlos. Solamente eso. Y bueno, sí, y lo mejor que podemos hacer es tener una mejora continua, saber que nos vamos a equivocar muchas veces. No somos perfectos. Puede usted y yo, podemos tener 20, ya conocer nuestro producto, 20 años de hacer lo mismo, y cada día vamos a aprender. A mí me gusta escuchar mucho al área de vigilancia. El área de vigilancia nos dice detalles que de repente nosotros ignoramos. Hay que escucharlos. Hay que escucharlo, como diría aquel poeta de Cirata, ¿verdad?
hasta aquel que pareciera ser que no tiene una verdad que decir, nos puede enseñar algo, nos puede enseñar algo. Y eso es importante. Alexandra. ¿Está por ahí Alexandra Yamilet? Sí, licenciado. ¿Cómo está, Alexandra? Bien, bien. ¿Cómo van todas las cosas? ¿Con qué se queda con este proceso de roles? Roleplay. Mire, pues, fíjese que en la empresa donde yo trabajaba, hacíamos eso que usted dice. Pues, en la farmacia trabajábamos en base a metas, ¿vea? Y como todos los días se evaluaba las metas en que íbamos vendiendo poco. Entonces habían personas que les costaban vender unas cosas más que otras, ¿vea? Sí. Y ahí veníamos a hacer eso. Yo les decía, apréndase una de las vitaminas que usted va a querer ofrecer. ¿Cómo me la vendería? Porque en la empresa teníamos como unas frases prohibidas, en las cuales a la hora de estar ofreciendo nuestro producto no podíamos decirlas. Y muchas veces, por el léxico que utilizamos o nuestra forma de hablar, siempre las mencionábamos. Entonces había que sustituirlas por otras. Y eso es muy verídico porque funciona bastante. Igual en la farmacia entregábamos remesas. Y a los nuevos se les explicaba qué palabras iban a utilizar, de qué forma. Entonces, al final es muy bueno hacer este tipo de roles porque ahí es donde usted sabe qué puede decir y qué no, hasta dónde detenerse. Qué excelente, Alexandra. Tiene mucha razón. Todo lo que ha descrito es lo que se hace. La próxima semana estaremos nosotros un fin de semana con una empresa y haciendo más o menos lo que Alexandra nos está diciendo. Pero hay una particularidad. Estaremos en este caso con el manejo de dominio cuando el cliente es violento. No sé si usted ha visto, hay clientes que son así un poco... Fíjense que sí, licenciado. A mí me tocó en pandemia bastantes personas por el mismo estrés de todo eso. Vea, mira, habían clientes que... Pues sí teníamos nosotros como una fila de 2 cuadras esperando remesa, pero porque a la gente le tocaba salir con Luis. Y mire, o sea, a veces es bien complicado porque en las empresas fue un caos, vea. No habían personal y a uno le tocaba cubrir días completos. Claro. De 7 a 7 de la noche, 12 horas jaladas. Y a veces las máquinas se proponían a estar lento que el internet, que cualquier cosa pasaba. Mira, y yo solo me acuerdo de esa vez que mis compañeros, bueno, estaba de turno con la doctora de la farmacia y me decía, Alessandra, yo no sé cómo usted tiene paciencia para soportar a las personas así, porque mire, ese señor nos insultó de todo, nos dijo de todo, de todo, de todo. Mira, yo solo le dije, permítame, solo termino con este cliente, le dije, y ya le atiendo con mucho gusto. La verdad, le dije que no es mi culpa, la máquina se me ha trabado, pero ya con mucho gusto le voy a atender, le dije, pásese para este lado. Miren, a pesar de eso, el señor me estaba diciendo, pero que hasta mi mamá me sacó. Bueno, pasó al frente de mi máquina, mucho gusto. Y algo que yo tengo costumbre es que miraba el nombre en el DUI cuando las personas me daban el DUI. Entonces yo ya no le trataba de cliente, sino de por su nombre. Señor tal. Y mire, pues el señor estaba tan enojado, pero tan enojado, que me contestaba todo enojado él. Pero yo tranquila. O sea, yo dije, yo siempre tengo esa idea de que va a llegar alguien enojado, él se va a ir y yo me voy a quedar con la cólera, entonces mejor no. Él se va a ir y yo tengo aquí dinero en juego, entonces él se va a ir y yo voy a quedar con un problema. Mira, el señor, bueno, y la gente, mire, tranquilícese, la muchacha ni le está diciendo nada, la misma gente defendiéndome. Mira, al final se fue. A la semana volvió a llegar otra vez y me dijo, y como pues si uno anda su gafete, vea,
Alessandra me dijo, sí, dígame. Y ahí en mi mente ese señor me va a volver a insultar, ¿verdad? Y me dio la mano y me dijo, discúlpeme por mi comportamiento de la otra vez, me dijo. Usted no sabe, yo estaba pasando por un gran problema. Y me empezó a contar el señor, se desahogó conmigo. Y yo, no, tranquilo, todos tenemos días grises, le dije yo. No se preocupe, yo entiendo. Mire, pues el señor después de eso se hizo cliente frecuente de la farmacia. Pero yo digo, si yo le hubiera salido igual, hubiera terminado peor la cosa. Por eso es importante la huella, ¿verdad? La huella que uno deja. Al final, quedarse callado ante un problema así es mejor, porque la gente después reflexiona que a pesar de que todos los pésimos que pudieron haber sido en el momento, uno mantiene la calma. Pero sí, es muy bueno este ejercicio, la verdad. Excelente, Alexandra. Y lo que acaba de decir Alexandra se llama inteligencia emocional, ¿verdad? Manejo de emociones. Cuando todos pierden los estribos, nosotros mantenemos equilibrados. Estaba en una despensa, ¿verdad? No voy a decir de quién, ¿verdad? De qué marca, pero un cliente le tiró los billetes, no sé por qué, a la señorita. La señorita impávida, no hizo nada, sino solo sonrió, le dijo, es un gusto atenderle, recogió los billetes. Yo dije, wow, manejo de emociones, porque hay que tener temple, porque ahí se le sale a usted y a mí la dignidad donde queda. Se nos sale un poco, pero de repente me imagino que por la mente de ella vino el entrenamiento que tuvo, vino en este caso el puesto. El cliente tiene derecho a enojarse, pero del cliente vivimos nosotros, ¿verdad? Y muchas veces ese cliente que de repente es difícil es el que nos va a dar, en este caso para la planilla, es el que nos va a mantener de repente en un momento difícil. Muy bien, Anedith, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas con noches. Lo que quiero es con una frase que usted dijo, que es sentir lo que la otra persona siente. Muchas veces es bueno ponerse en el zapato del cliente, así como nosotros en algún momento en la vida pasamos de ser cliente a ser el empleado de alguna empresa, y ya empezamos a comprender lo que es estar en el lugar de un trabajador. Asimismo hay que comprender estar en el lado del cliente para saber manejar cada situación y resolver los problemas y situaciones que se vayan dando. Excelente, Nadit. Y lo que Nadit acaba de decir es la empatía, ¿verdad? Tenemos que ser empáticos y asertivos. Cuando nos ponemos en los zapatos de los demás, somos empáticos y somos asertivos. Cecia, ¿qué nos cuenta? ¿Con qué se queda Cecia Hernández? Hola, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Yo me quedaría con lo que decía... Ya lo dijo el compañero Alejandro, pero muchas veces nosotros somos quizás, no somos tan empáticos, como lo ha dicho también Edith, con los clientes, porque no nos ponemos en los zapatos de ellos. Entonces, tenemos que hacer ese juego de roles para poderlo atender como se merece, la verdad, porque como usted dice, del cliente, muchas veces por el cliente es que nos alimentamos. Entonces, es de tener, hacer eso, ¿cómo le podría decir? Ponerse en el lugar del cliente, ¿verdad? Eso es importante. Lo importante, y como también decía Alexandra, de que mantener la calma, si un cliente sale de la manera que nosotros no nos esperamos y dar una respuesta, como decía usted, tener una respuesta que sea como por educación y porque el cliente siempre va a tener la razón, aunque nos hierva la sangre, pero con eso me quedo. Tenía tiempo de escuchar eso, ¿verdad? Hervir la sangre, ¿verdad? Está bien, Cecilia, muy gentil. Muy amable, ¿verdad? Y tiene toda la razón. Imagínense cuando yo escucho entre un idioma mandarín, inglés, español, ¿verdad? Cuando alguien está molesto ahí, pues hay que mantener la calma. Daisy Xiomara Orellana Landaverde, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches, Lick. Buenas noches. Me quedo con varias cosas, pero el manejo de emociones es tan importante
porque sea como sea, somos humanos, sentimos, ¿verdad? Y quedarnos callados ante cuando nos insultan no es fácil. No es fácil, a veces se nos sale, como dijo la compañera, nos calienta aquí para arriba y se nos sale el indio, como dice. Y entonces controlarse, así como dice usted esa vez que le tiraron los billetes a la chica, a todos nos ha pasado en su momento algo y a uno le dan ganas de mandarlo por allá también al cliente, pero controlarse, eso es, aparte de ser profesional, claro. De ser... No sé, tiene tantos beneficios, porque uno dice después, ¿verdad? Si yo le hubiera contestado así, ¿qué hubiera pasado? O sea, pero al final controlarse es beneficio, la verdad. Palabras sabias. Y otra palabra que usted dijo de la mejora continua, esa parte a mí me gusta, porque el mundo va cambiando constantemente. Entonces, es de que nosotros siempre nos mantengamos actualizados para dar respuesta a los problemas también, ¿verdad? Porque cuando nos mantenemos allá por Júpiter, como dicen, no le damos respuesta a los clientes cuando ellos nos preguntan algo. Y le salimos nosotros a veces más enojados que el cliente. Entonces, hay que estar en manejo de emociones y con la mejora continua para dar un mejor servicio. Perfecto. Xiomara ha dicho dos elementos cruciales, ¿verdad? Y yo se los digo... A mi gente, cuando mi gente me dice, pero es que usted no sabe lo que... Sí, pero la mejora continua nuestra es tener escucha activa, prudencia al hablar y moderación al actuar. Es un principio elemental. Prudencia al hablar y moderación al actuar. Si usted y yo lo manejamos, entonces vamos por la ruta correcta. Prudencia al hablar y moderación al actuar. Son elementos que nos marcan. Y ese cliente va a decir... ¡Qué barbaridad! ¿Cómo me comporté? Como los que están acá en el área de ventas, sé que la mayor parte, saben que ese apartado de manejo de emociones es crucial. Y el simularlo con los colegas se vuelve determinante. Douglas Javier Urrutia, ¿con qué se queda? ¿Se nos desconectó? Bueno, Edgar, ¿qué tal? ¿Ya funciona su micrófono? Sí, buenas noches, Lee. ¿Cómo está? ¿Con qué se queda, Edgar? Pues yo me quedo licenciado así como con el manejo de emociones y también con la mejora continua, ya que, bueno, eso realmente le ayuda a uno, ¿verdad? A tratar bien al cliente, ¿verdad? Porque yo, bueno, por experiencia, yo lo he vivido, pero del otro lado, o sea, siendo yo el cliente, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente uno en un hotel de playa, esos vendedores que andan ahí. Una vez me invitaron y créanme que me sacaron del hotel. No le creo. Sí, para venderme un servicio y yo decirles no. No, no, no. Yo solo quiero conocer, más, solo conocer. Ellos no, ellos querían vender. Eran vendedores, va. Es lo malo pues, que tienen los vendedores, ¿verdad? Sí, cabal. Entonces, al final, pues, el supervisor del vendedor le dijo, acompañarlo él afuera. Wow. O sea, ya se va, me dijo. Va, ok, le dije. Wow. Increíble, así que, increíble. Bueno, uno viviendo la experiencia, pues dice, no, definitivamente hay que cambiar, pues hay que cambiar eso, porque eso es destructivo, ¿verdad? Es destructivo. Así que, sí, me quedo con eso, licenciado, porque creo que es lo mejor, ¿verdad? Perfecto, gracias, Edgar, un gran aporte, bueno, gracias. A la orden. Bueno. Elvia Posada, ¿con qué se queda usted? Buenas noches. Buenas noches. Yo me quedo con que lo voy a poner en práctica. Porque yo no lo hago. Y creo que nada más quizás aportar que también nosotros, los que tenemos empleados, sería bueno hablarlo, ¿verdad? Y hacerlo junto con los empleados. También recordarle algo a los clientes. Yo creo que todos tenemos esa parte que hay clientes especiales, ¿verdad? Pero... clientes especiales que facturan bastante.
¿verdad? Entonces hay proyectos que son bien bonitos, entonces uno se tiene que aguantar los clientes. Yo tengo unas clientas que tienen proyectos de decoración y son de mis clientes más fuertes, me compran un montón, pero esas señoras son malcriadas. Entonces, pero yo llevo 4 años, más de 4 años trabajando con ellas. Entonces, ellas confían en mi trabajo también, me han dado unas regañadas, vea, y llevo 4 años que ya debería conocer, ¿verdad? Algunas cosas que a ellas no les gustan, pero algunas veces uno redunda en el mismo, en el mismo problema, ¿verdad? Entonces, también de poder hablar con los empleados, porque hay muchos empleados que no guardan lo que se habla internamente, ¿verdad? Que fue lo que les comenté ayer, que pasó, y quizás si nosotros hablamos en oficina, es un cliente difícil, pero el cliente no lo debe saber. Debemos saberlo nosotros, manejarlo nosotros, y lo mismo que dicen los compañeros, ¿verdad? Hacer el manejo de emociones, saber que cuando vamos a llegar al lugar, no vamos a tocar ningún tema. Yo, de hecho, tengo conmigo 2 muchachos que trabajan conmigo y hay uno que siempre lo mando como encargado para hablar con el cliente. El otro le digo, no hables con el cliente, ya, porque el otro es el término bien conocido como mecha corta. Entonces, si el cliente le está diciendo, no, móvelo aquí, ponelo aquí, vea, entonces él me llama, algunas veces me llama, vea, y dice, mira, no sé qué hacer, vea. Y ya me estoy cansando, entonces yo mejor pongo a la otra persona que sé que tiene un poquito más de tranquilidad. Entonces también eso tenemos que hacérselo saber a ellos, ¿verdad? Que hay muchas cosas confidenciales o la mayoría debería ser confidencial, ¿verdad? Que lo trabajemos nosotros internamente, que lo manejemos y que lo pongamos como ejercicio. Vea, a mí me sirve mucho porque yo nunca he hecho ese ejercicio. Vean, no estamos preparados, yo no me preparo con eso, vea, pero sí voy a ponerlo como ejercicio. Excelente, Elvia, porque es fundamental. Imagínese que ese chico, usted hace un coach con él de posibles acciones que podría tener el cliente con él, podría ser un dominio, y él ya cuando llega el momento, eso es lo bonito del roleplay, cuando llega el momento, la persona ya dice, ya sé qué hacer, ya sé cómo hacer, ¿verdad? Y hay un escenario preestablecido y tiene razón, la gente paga nuestras facturas. Sí. Excelente, muchas gracias, Elvia, por el aporte. Evelyn, por ahí la vi conectada, Evelyn. Evelyn Janet. Bueno, Francisco Valentín, ¿con qué se queda? Se nos desconectó Francisco, lo vi por ahí hace unos segunditos. Bueno. Gerson, por ahí vi su mensaje. Y en este momento, ¿con qué se queda, Gerson, de lo que hemos hablado? Bueno, pues yo me quedo con... donde dice... colocar al descubierto un error... versus técnica de mejora continua. Eso me quedó. Perfecto, Gerson. Y eso me da pie para decir, se felicita en público, se llama la atención en privado. Es un principio elemental de gerenciamiento. Elvia ya lo explicaba un poco, ¿verdad? Eso es lo que hace, es gerenciamiento. Saber a quién colocar y a quién decir qué hacer. Creo que los que están, en este caso, en estas áreas de manejo de personal saben sobre eso. Excelente aporte, Gerson. Excelente aporte, ¿verdad? Lo puede dejar, Gerson, en este caso, ya sea en el chat o lo puede dejar acá en este chat de acá, ¿verdad? Si puede compartirlo, ¿verdad? Quiero ver, seguimos con Gloria Sofía Medina. Buenas noches, Liz. Yo me quedo con lo que es la mejora continua, tanto en el manejo de emociones como en el manejo de ventas. Creo que eso es algo muy puntual que se tiene que saber manejar. Excelente, tiene mucha razón. Y ahí hay unos cuellos de botella increíbles, increíbles. O sea, cuellos de botella indescriptibles muchas veces,
¿verdad? Y excelente aporte. Irma Dalila González, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Yo me quedo con mejorar el error actual y también uso algo que dijo sobre cuando se empieza a hablar técnicamente, uno empieza a hacer, ¿verdad?, lo que habla. Entonces, con eso me quedo. Excelente, sí. Nosotros somos lo que hablamos, ¿verdad? Dos cosas que nos van a definir es el círculo que nos rodea de personas, lo que leemos también, ¿verdad? Eso nos determina. La lectura técnica, la lectura... Yo sé que Paulo Coelho es muy precioso, y todo, pero hay que leer cosas que de repente nos sirven a nuestro negocio, que podamos hablar con propiedad técnica, ¿verdad? Directamente. Y por supuesto, el círculo que nos rodea también determina nuestra forma de decir, hacer y hablar. Y eso es crucial, ¿verdad? Eso es crucial. Excelente aporte, Irma. Muy gentil. Gracias. Excelente, excelente. Javier Antonio Velado, ¿con qué se queda? Sí, buenas noches. Yo me quedo con el área de la empatía, ¿verdad? Como dijo la compañera hace un momento. La verdad, y yo me recuerdo, la verdad, quizás mi primer trabajo, de que muchas veces cuando uno va empezando a trabajar así y cuando uno no sabe el valor de la empresa verdaderamente, ¿verdad? Donde trabaja no considera y no se da cuenta verdaderamente que el cliente, la verdad, es quien le da de alimentar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y muchas veces no nos ponemos en los pies de cada quien, ¿verdad? Como dice la empatía, sino que venimos y muchas veces cuando no andamos bien, pues... Hay días estresados y hay días buenos, ¿verdad? Entonces, cuando no andamos bien, como dicen por aquí, nos salimos de guacal, ¿no? Entonces, expresamos cosas de que no tenemos que expresar, ¿verdad? Y cuando no nos damos cuenta verdaderamente de la importancia que es lo del cliente, ¿verdad? Entonces, eso me recordaba también la parte que usted expresaba, la verdad, que fue visitar la farmacia y solo le quedan viendo a las personas y no buscan atenderlo, ¿verdad? Entonces, la verdad, solo me recordaba una parte de mi vida y dije, en verdad tiene razón, pues, pero hoy de que ya tenemos nuestros negocios propios verdaderamente, entonces tratamos de no cometer esos errores, ¿verdad? Y aconsejar igualmente a nuestros empleados, ¿verdad? Porque es algo vivido, pues, y no hay mayor consejo de que darle a alguien de que uno ha vivido. Entonces, esas son mis palabras y con lo que yo me quedo en este momento. Gracias, Javier. Muy amable. Muy sabias palabras también. Y gracias por la experiencia. Luis Fernando Fernández, ¿con qué se queda? Por ahí vi a Luis conectado. Ahí está. Le escuchamos, Luis. Sí, bueno, yo me quedo con ese rol. A veces uno se tiene que poner en el lugar del cliente, pues. Y bueno, anteriormente en antiguos trabajos me pasaba bastante. Yo trabajaba en la alcaldía, pues, entonces no vendíamos un producto, pero sí nos ayudaba bastante y nos decían en las reuniones que teníamos que nos teníamos que poner como ciudadanos antes de servidores, ¿verdad? Y cómo nosotros íbamos a actuar ante tales cosas. Y pues yo siento que eso ayuda en todos los ámbitos, tanto en lo laboral como en otros aspectos. Muy bien dicho en este caso, Luis. La empatía es crucial. Manuel, ¿con qué se queda, Manuel? Muy buenas noches, licenciado, compañero. Buenas noches. Quizás en la cuestión de las ventas, una de las cosas que más odiaba era los roleplay. Porque uno sentía que iba a ser el círculo, aunque sentís que sos un buen vendedor, ¿verdad? Pero cuando haces un roleplay, sentís que la vas a regar, sentís que vas a cometer muchos errores, pero es una gran oportunidad para saber la calidad de vocabulario que tiene el vendedor. Claro. Algo que usted dijo, el léxico va a hablar muy bien de la empresa. Claro. Sea por muy pequeña que sea la empresa, si tú hablas de manera profesional, créeme lo que eso va a vender. Uh-huh. Que las personas van a dejar de pensar en el tamaño del local, van a dejar de pensar en que tal vez no te conocen mucho, pero se van a dar cuenta de que la persona que les está atendiendo
es alguien preparado para lo que está haciendo, ¿verdad? Es como pasa en los bancos. Yo admiro mucho el léxico de las personas de los bancos porque son muy educados, no utilizan muchas muletillas y eso es excelente, ¿verdad? Quizás hacer roleplay nos ayuda a que podamos denotar si el vendedor o el prospecto a vendedor, pues de verdad está diseñado para aguantar objeciones y hasta pues una que otra sacada de madre, ¿no? Yo estuve en una cuenta, trabajando para una cuenta en inglés, en un call center donde nos tocaba retenciones. Literal, nosotros teníamos que convencer al cliente que ya no quería nada de que siguiera con su artículo. Insulto tras insulto, insulto tras insulto, ¿no? Eso era horrible, literal, nos decían que nos iban a matar, que nos iban a demandar, pero teníamos que venderle de nuevo lo que él ya no quería. Y quizás esto me ha ayudado bastante, porque me doy cuenta que el proceso de ventas al final es eso. Venderle a alguien que ni sabe lo que quiere, el producto que yo estoy ofreciendo. Así que con eso me quedo. Excelente, Manuel, y tienes razón, ¿verdad? Eso de los no, call centers son las cuentas, ¿verdad? Que de repente insultan, y tienes toda razón, Manuel, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Cuando uno va a hacer el ejercicio, la gente piensa y va a decir, no, voy a ser ridículo, ¿verdad? Y no, es una buena práctica, como bien decía, el vocabulario. Excelente aporte, Manuel, excelente aporte. Marielos, Stephanie, ¿con qué se queda? Buenas noches. Yo me quedo con ponerse en los zapatos del cliente, en saber, ¿verdad?, de que la manera en la que nosotros atendemos, así nos gustaría a nosotros que nos atiendan, ¿verdad? Entonces creo que esa es la parte esencial de poder ponerse uno en cómo quiere ser atendido y asimismo uno demostrarle al cliente toda la atención, ¿verdad?, brindarle toda la información, igual estar pendiente y pues resolver los problemas que tenga, ¿verdad?, de una manera amable. Excelente, excelente. Aporte, tiene razón, la empatía es una de las llaves más cruciales. Margarita Abigail Guzmán, ¿con qué se queda? Buenas noches. Yo me quedo con el manejo de emociones. Porque en la manera que nosotros atendamos o en la manera que nosotros nos dirijamos a la persona que nos está vendiendo, habla mucho de nosotros. Entonces, tanto como nosotros en un momento llegamos a ser el cliente, muchas veces somos el vendedor. Entonces, creo que tenemos que tener esa empatía de yo no quiero que me traten mal, yo no voy a tratar mal, pero muchas veces se nos sale de control, o sea, porque muchas veces sí, es como que la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Entonces siempre llega un cliente que a veces andamos aquí con, entonces siempre llega un cliente con, y nos saca así de casillas rápido, entonces es como que saber controlar también esas emociones, porque a veces con un gesto que le hagamos al cliente, lo matamos. Literal. Yo creo que sí. Con eso me quedo. Gracias, Margarita. Muy, muy, muy claro, sí. Le decía ahora a una persona de las que trabaja conmigo, me dice, siempre pide hablar con usted, pero yo soy la encargada de la cuenta. Pues no lo has convencido todavía. Cuando te caiga la llamada, convéncelo. Pero pásamelo a mí siempre. Y se lo decía a ella, es parte del proceso. Te practiquemos. ¿Y qué es lo que te dice? Que no sé nada. Bueno, entonces, esa es una objeción. Es oro puro. Te está diciendo que necesitas más parte técnica al momento de contestarle a él. Y eso es clave. Y eso es oro en nuestras manos. Tatiana, ¿con qué se queda, Tatiana? Buenas noches. Me quedo con la mejora continua. Excelente. También que aunque pensemos que lo sabemos todo, que ya tenemos la experiencia, nunca debemos de dejar de aprender, porque hay muchas situaciones en la vida que tenemos que aprender a manejar, aun cuando nos creemos expertos en el tema. Sí. Y cuando más expertos nos creemos en el tema es cuando más tenemos que acudir a refrescar. Yo me di en este caso una sorpresa enorme. Antes nos pedían en las organizaciones 2 años como máximo, ¿verdad?, que uno se actualizara. Ahora están pidiendo 6 meses como máximo para que estemos actualizando conocimiento, porque a veces necesitamos, en este caso, ese proceso.
Judith Yamilet, ¿con qué se queda? Buenas noches, igualmente como ya lo mencionaba mi compañera, me quedo con la parte de mejora continua, porque al estar nosotros en constante preparación, eso nos va a ayudar a formular buenas estrategias y buenas técnicas. Excelente, creo que es mejor no lo pudo haber dicho en este caso, ¿verdad? Y eso es crucial, crucial en todo lo que nosotros podamos tener. Alfredo, ¿con qué se queda, Alfredo? Alfredo León. Si no le damos el espacio, Paola. Paola, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches, Lick. Buenas noches. Por entrar tarde, igual me quedo con la mejora continua. No le escuchamos, Paola, creo que es la señal que creo que se ha ido un poco. Creo que es por la lluvia, ¿verdad, Paola? Que no le escuchamos por ahí. Marielos Stephanie, ¿con qué se queda? Buenas noches, Lick. Ya había comentado. Ay, es cierto. Perdóneme, que acá se me movió la participación. Tiene razón. Está dispensada, tiene premio, ¿verdad? Premio de que ahora tendrá una cena ahí en la casa. Se la tienen preparada y es sorpresa para usted, ¿verdad? Así que ese es el premio que le vamos a dar, ¿verdad? Bueno, amigos, no me queda más que decirle gracias. Este tema, aunque usted no lo crea. Hola, le escuchamos, le escuchamos. Disculpe que tengo mala señal. No se preocupe. Le comentaba que yo me quedo con la parte de la mejora continua y también el poder manejar nuestras emociones. Creo que muchas veces, como decía una de mis compañeras, por ser seres humanos no tenemos tenemos esa capacidad de reaccionar bien rápido. Entonces, creo que esa parte también es importante, poder manejar las emociones en el momento de que un cliente nos salga como pesado o bruscos, para poder calmarlo y pues ver que somos profesionales. Y esa es parte, ¿verdad? El roleplay habla de eso. Tome a su gente, haga ese juego de roles, simule, haga una técnica de cómo sería la forma en que ellos deberían de contestar, qué es lo que el cliente podría hacer, y tenga en cuenta que el roleplay le va a ayudar a hacer una mejora continua y a tener respuestas a las objeciones. Les mando un abrazo, les deseo una feliz cena. Han sido muy amables de estar acá. Es siempre un honor y un privilegio el estar con ustedes, ¿verdad? Bendiciones en esta noche fresca, en esta noche de lluvia, ¿verdad? Que Dios les bendiga ahí y que puedan descansar. Nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Con una sorpresa. Así que bendiciones. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lee.